era una pasarela de paso entre una obra hidráulica que era la presa del Conde Guadalhorce y lo que era el Chorro. El Chorro era la estación eléctrica, la primera que hubo en la provincia de Málaga y era una de las más importantes que había en España. Claro, al estar uno en la pedanía del Chorro en la zona de Álora y estar el Conde Guadalhorce arriba en la parte de Ardales, de alguna manera se tenían que comunicar los unos con los otros. Y entonces cuando surgió el hacer esa pasarela, que inauguró pues el rey Alfonso XIII y bueno, y toda la historia típica del caminito. Ese camino, que lo utilizaban también los niños de un lado para ir al cole o de compra simplemente a las tiendas de las pedanías, bueno, pues con el paso del tiempo se fue deteriorando y entonces es cuando el Chorro, quitando el tema del caminito del rey, pues bueno, el Chorro es uno de las décimas mejores sitios de escalada del mundo. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas vías, porque tiene un clima muy bueno. Entonces, ¿qué utilizaban los escaladores? Pues un poco lo que ha sido esa pasarela, esa ferrata al principio, para entrar. Claro, al final había accidente, pero realmente los accidentes no eran tanto de escaladores, sino gente que ya intentaba ir por esas pasarelas que ya estaban muy deterioradas por el paso del tiempo y sobre todo con muchos agujeros, que es donde se produjeron las muertes, ¿no? Hasta el punto que en el año 2002, creo recordar, pues decidimos entre todos volar las dos entradas de manera que no se pudiera acceder, ¿no? Claro, la verdad es que es un paraje extraordinario, estamos hablando de la zona de Gaitán, el Valle del Oye y Gaitanejo, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron distintos proyectos, distintas tentativas de ver un poco pues, cómo podíamos restaurar el camino, ¿no? De ahí surge pues, un primer proyecto, bueno, donde se quería restaurar básicamente utilizando lo que ya existía y en restauración pura y dura, ¿no? La restauración pura y dura, ¿qué es lo que era? Bueno, pues realmente era coger lo que había y volver a hacer lo mismo. Claro, era una restauración muy cara, básicamente, porque todo era con cemento. Este puente, por ejemplo, el puente del Acueducto Rivera, por hacerlo de esta manera, pues solamente el reparar esto costaba cerca de 1 millón de euros, una cosa de este tipo, ¿no? Por eso ahora hemos puesto un colgante al lado. Entonces llega un momento, pues bueno, quizás la crisis pues tiene de bueno de que al final pues te planteas que lo que quieres hacer pues no lo puedes hacer. Y entonces se opta por una solución, bueno, pues de otro tipo, que realmente es cogernos un poco como está el norte de Europa, y digamos, si hay pasarelas de madera en el norte de Europa o en el norte de España, ¿no? ¿Por qué no lo planteamos en pasarelas? En ese sentido, pues verdad, Luis Machuca, que es el jefe de servicio de aquí de arquitectura y ha sido director de la obra, bueno, pues planteó hacer una estructura de madera, pero ya no de paso, sino turística. Entonces ahí es donde nosotros intervenimos. Luis ha sido el director de obra y yo soy el responsable del contrato. Entonces se trata de saber que yo iba a pasar por aquí 300.000 personas, que es la capacidad máxima que tenemos determinada año. Claro, 300.000 personas no son los 8 que van todos los fines de semana. Eso implica mucho más, ¿no? De hecho, ahora estamos en la fase de aparcamiento, tenemos una lanzadera de autobús que luego comentamos. Pero bueno, la idea era que al final fluyera gente de una manera segura, básicamente segura. Entonces, cuando surge la infraestructura de madera, tardamos exactamente un año en hacerla y el 28 de febrero de 2015 la inauguramos. El coste fue de 2.700.000, 2.700.000 para lo que hemos hecho, eso no es nada, nada. Y bueno, y las expectativas que se han generado de impacto económico en toda la zona, pues son brutales, ¿no? Son brutales. ¿Qué ocurre? Bueno, pues como todos los inicios, pues tuvimos que hacer, desde la Diputación, tuvimos que modificar la carretera que une la zona de Boastro, tuvimos que hacerla mucho más amplia porque no cabían los autobuses. Hacer una obra y gente ya entrando al caminito y a la vez la carretera, pues nos ha costado pues algún sopapo más que otro, pues, tenía que haber estado hecho la carretera antes. Pero sí que es verdad que durante estos meses, bueno, tuvimos todo el control de entrada y de gestión se hace desde aquí, con lo cual pues, yo tengo gente que saca la entrada, nos piden, nos tal, analizamos quién entra, quién no puede entrar, realmente estamos intentando darle a todos los colectivos entrada y al final, pues bueno, hemos conseguido lo que queríamos hacer. De hecho, el viernes pasado pues nos dieron la mención al mérito turístico en el Consejo de Ministros. Entonces, estamos haciendo exactamente lo que queríamos hacer. ¿Qué tiene de bueno el camino? Bueno, tenemos dos turnos o dos horarios, uno es en luz larga y otro en luz corta, que es cuando se cambia el horario. ¿Por qué? Porque en el principio, en contra de mi voluntad, se puso en doble sentido. El doble sentido es una barbaridad, y así se ha demostrado, y así al final estamos en sentido único, que es cuando a mí me permite tener una capacidad de gente que entra por un lado y sale por otro. Lógicamente se entra por zona norte, que es Ardal, se sale por sur, pues porque todo el mundo cuando hace senderismo, pues trata de hacer siempre descenso y no ascenso, ¿no?
Entonces funciona muy bien, tenemos una capacidad aproximadamente de 1.100 personas diarias, que es lo que estamos entrando, pero no tenemos todavía hecho turismo, en el sentido de que un turista o un visitante al final es el que paga, o el turista el que pernocta. Ahora mismo digamos que las entradas son con reservas, pero son gratuitas. La gratuidad hay que entenderla desde el punto de vista de que el que llega no paga, no que sea gratis. Si yo tengo ahora mismo 20 y tantas personas, tendremos 32 allí, y eso se paga con recursos públicos, ¿no? Entonces, bueno, la gente va, hay veces que hay más puntas de cola, simplemente porque todavía la gente no se ha acostumbrado a que si tienes entrada para las 11 es a las 11 y no es a las 12. Pero bueno, cuando llega la gente con autobuses, es verdad que, por ejemplo, en las carreteras pues todavía le falta la señalización propia de cuando tú quieres ir a cualquier sitio. Entonces, pues las carreteras no están señalizadas, pues son básicamente los de Andalucía, que ya van a estar a principios de año, ¿no? Entonces ya estamos canalizando pues un poco todo lo que va a ser el producto. Justo en el cruce donde se llega de la parte de Álora, que veis por donde va la lanzadera, ahí vamos a hacer un centro de recepción, que es el de Ardales, y ahí va un intercambiador. El intercambiador nos va a permitir que la gente deje allí sus coches, coja un autobús y se le lleve. Baja, se coja autobús y se devuelva. De manera que al final la circulación sea de personas y de transporte público y no de vehículos, ¿no? Porque al final hay que entender que el Camino del Rey es un producto diseñado para ser de turismo activo, y por lo tanto es un sendero de que lo coges del sillón de Alfonso XIII hasta que llegas a la estación del ferrocarril. Son 7,7 kilómetros, son 3 horas andando, implica, como toda actividad de turismo activa, pues una cierta capacidad física y un cierto riesgo. Por eso las entradas son nominativas, porque tienen asociado un seguro que te cubra en el caso de que tengas un percance. Se entra con casco, como tú bien sabes, y el casco hay que llevarlo porque caen piedras. Y de hecho, a veces tenemos que cerrar, no porque haya viento, que sí que lo hay, sino que cerrar porque el viento produce desprendimiento y por lo tanto puede producir lesiones importantes, ¿no? Entonces, claro, una piedra chica pues te puede hacer un agujero en la cabeza, pero una piedra grande te deja listo y no sabemos, ¿no? Luego también tenemos allí pues el tema de fauna. Evidentemente es un paraje natural, hay cabra monté, y la cabra monté hace que cuando va saltando de peña en peña, pues no echa bajo las piedras también, con lo cual está muy bien todo desde el punto de vista de producto, pero también tiene su puntito riesgo, ¿no? Y prácticamente a ese es el momento en el que hemos llegado. O sea, nosotros ahora cerramos este año con 300.000 y nos plantamos el 28 de febrero con los 300.000 que teníamos pendientes. ¿Qué queda? Efectivamente, tenemos una gigantesca demanda turística de que la gente lo que quiere hacer es comprar. Es decir, dámelo que yo me encargo de venderlo. El modelo que se va a seguir va a ser una concesión de manía. El pliego está terminado, lo terminamos ayer en la comisión que tuvimos. Puede anticipar que el precio va a ir por 10 euros aproximadamente, de ahí para abajo. Y bueno, va a ser durante 4 años a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Porque, hombre, no solamente es el camino, sino pues tenemos que generar, por ejemplo, cosas tan básicas de que a la entrada tengas agua o tengas unos servicios. Pues claro, lo que pasa es que el que tenga agua es un servicio de vending que ya no depende de la zona del camino, sino que depende de los municipios. Entonces, claro, no es fácil gestionar ese tipo de cosas. Luego, pues te encuentras los aparcamientos. Cuando la gente tira mucho a coche, pues tenemos un problema. ¿Qué sería para mí lo ideal? Pues lo ideal sería el no conductor. Y el no conductor es el que se va al Vialia, se coge su tren, se baja en la estación del Chorro, que se llama ya estación del Chorro, Caminito del Rey. Vamos a intentar que el cercanía llegue allí, o como mínimo que el regional tenga más frecuencia, de manera que al final pues tú te vayas en tu tren tranquilamente con tu mochila, que te la coges en el Vialia, te bajas allí, coges tu autobús que cada 30 minutos sale, te vayas a la parte norte, de la parte norte te hagas todo el camino y cuando llegue pues vuelvas a coger tu tren y te vuelves a Málaga, lo cual pues te hace un paquete pues de lo más interesante, ¿no? Y esa es la idea. Esa es la idea. Tenemos detrás, lo que digo, a todos los tour operadores, tenemos al patronato de turismo, bueno, ahora se llama Turismo Costa del Sol, que además ya es diputación 100%, y todos quieren comprar entradas, pero no va a haber. El modelo a seguir pues será similar en gestión a lo que es el patronato de Granada, porque es un modelo en gestión que es fácil, que viene a ser, pues bueno, la gente tendrá acceso a la compra de entrada básicamente pues el 40% a través de agencias de viaje, el otro 40% a través de establecimientos autorizados, que posiblemente sean hoteles, aquel que pernocta realmente es el que los gasta. Luego dejaremos un 10% aproximadamente para institucional, desde el punto de vista de universidades, colegios y tal, y otro 10% de venta en taquilla. Entonces, esa es la idea de para poder cubrir las 1.100 entradas diarias.
¿Qué es lo que ocurre? Pues hombre, vamos a ver. España ahora mismo es el segundo receptor del mundo en turismo. Y este año nos vamos a plantar los 50 millones, porque además los conflictos turcos, sirios y tal, pues siempre favorecen a que la gente por lo menos tenga la seguridad que siempre ha tenido en España. De los 50 millones, aproximadamente 5 millones se quedan en la Costa del Sol. Es decir, yo ya no necesito ir a buscar gente, yo ya tengo aquí la gente. Y básicamente de Manila, tengo todos los hoteles, más todo lo que tengo en Antequera, más todo lo que tengo en Ronda, más los que hay por ahí sueltos, pues hombre, entre todo habría que hacerlo muy mal para no vender. Vamos a ver, 300.000 al año es el 6% de los 5 millones. Habría que ser muy malo. Entonces, desde el punto de vista de marketing y tal, pues no va a hacer falta nada porque es que ya nos lo están pidiendo. Desde el punto de vista de gestión, pues evidentemente tenemos mucho que afinar, ¿no? Tenemos que afinar porque ahora, por ejemplo, tenemos unos problemas de seguridad tremendos. Y es que la cobertura médica que se da está en Álora y le da a Álora, a Carratraca, a Ardales y tal. Entonces, cuando alguien se le rompe una pierna o hay que sacarlo, esa ambulancia se desplaza al caminito. Entonces, deja descubierto al otro municipio. Eso no puede ser. Por ejemplo, ahora, como consecuencia del caminito, se ha reforzado la dotación de Guardia Civil en Ardales. Entonces, bueno, eso es el día a día, pero no es fácil. No es fácil porque nosotros, pues, no deja de ser una administración trabajando con otras dos, que son los propietarios de la pasarela. Y bueno, pero los tiros van por ahí. O sea, nosotros realmente estamos satisfechos, queremos que Málaga ha pegado un salto, porque siempre ha sido un poco sol-playa, ¿no? Sol-playa-golf. Y nosotros, el gran producto que tenemos siempre, que hemos trabajado hace 2 años para acá, es la Gran Senda de Málaga. La Gran Senda de Málaga es el que le da la vuelta de los 656 kilómetros y siempre hemos dicho que la Gran Senda de Málaga, lo bueno que tiene es que Málaga es la segunda provincia más montañosa de España. Lo cual quiere decir que tiene valles, tiene lago, ya. Entonces, toda esa riqueza que tiene el interior, como el camino, donde confluyen además 3 GRs, que son los senderos de gran recorrido, pues este se conoce solo, pero los demás los tiene que conocer y a la gente le sorprende, pero digamos que el esfuerzo de marketing de la provincia Costa del Sol siempre ha sido un poco el mismo, ¿no? Playas, sol y golf, ¿no? Y ahora, pues quizá el camino le abre a que todo el mundo quiera incorporarlo a su paquete turístico. El problema es que no hay entrada. Está todo vendido. ¿Qué lo vamos a hacer? Pero en el momento de que así sea, pues no vamos a tener ningún problema. Y dentro de 20 años, pues será un parque temático. Será un parque temático porque alrededor de eso pues surgirán hoteles, surgirán muchas actividades absolutamente compatibles. O sea, lo único que no va a crecer es el volumen. ¿Por qué? Porque es un tema de capacidad de carga. Aquello es un paraje natural. Entonces nosotros, por ejemplo, hay ciertas obras de mantenimiento que tenemos que parar simplemente porque corresponde al periodo de anidamiento de la colonia de buitres, que es una de las más importantes que hay en Europa. Pues entonces, los pájaros mandan, si es que además esto es lo que hay. Entonces nosotros todo lo que se trata es de respetar al máximo todo lo que es ese medio ambiente. Y de hecho, quizás, con motivo de todo eso, bueno, pues nosotros que antes éramos turismo y promoción del territorio y estaba medio ambiente y sostenibilidad, pues nos han fusionado y ahora somos medio ambiente y promoción del territorio. De manera que todo lo que hacemos desde el punto de vista de promoción del territorio, lo hacemos de forma medioambiental, ¿no? Y poco más tengo que contaros así, a grosso modo. Así que si tenéis algo que queráis que os cuente, que avance, que os puntualice, otro tema del que se habla es la competencia, que nosotros a la hora de hacer el trabajo otros compañeros han elegido, por ejemplo, restaurante, que es más fácil hablar de la competencia, pero respecto en el Caminito del Rey, competencia no hay. Ninguna, ¿verdad? Ninguna. Nosotros tenemos, vamos, yo hice un estudio de habilidad donde había, bueno, una competencia europea, una competencia en España, quizá la parte del Congo, en la parte catalana y tal, pero es que no hay un camino tan grande. Y luego hay una cosa que es fundamental, y es que hoy estamos a 23 de diciembre. Mira el tiempo. Claro. Y tú te vas ahora al Pirineo. Vamos a quitar este año que es un tanto extraño. Pero en líneas generales tú te vas a Pico Europa o al Pirineo Aragonés, lo que quieras. Y cuando te nieva hasta arriba. Cuando poco te nieva. Entonces llega un momento que no. Y aquí no. Aquí pues tú dices, pues me voy a hacer lo que antes decía de la Gran Senda o la versión que estamos haciendo de Senda Litoral, ¿no? Pues puedes hacer lo que te dé la gana. De hecho, hay sitios donde tengo problemas porque no tengo mucha agua este año, pues, y las cascadas pues están un poco más apagadas, ¿no? Pero es lo bueno que tienes, el clima. Entonces, el Camino del Rey, salvo días como hoy, que en un momento determinado te sopla levante, cuando sopla levante, entra para el interior. Y al entrar en el interior y en lo que es el desfiladero, hace efecto venturing. Y entonces, cuando sí es peligroso. Pero bueno, es un tema de viento. Lo otro no deja de ser lluvia y tal. En verano, por ejemplo, pues le pasa lo contrario, ¿no? En verano es que es muy duro porque hace calor.
Claro. Entonces, lo mismo que en viento, si tenemos establecido que más o menos en torno a los 75-80 kilómetros por hora cerramos, pero no porque se mueva el puente colgante, que sí que se mueve, pero vamos, eso es como una montaña rusa que sube y que baja. Mientras que no te caiga, pero sí por las piedras. Las piedras son un peligro. Entonces cerramos por eso. Sin embargo, cuando llega verano, pues es verdad que tenemos los golpes de calor. Entonces hay parte de roca que cuando tú vas por el frontal, realmente, exagerando, pero te puedes llevar un filete, lo pones y lo hace a la plancha. O sea, es un calor que te muere. Claro, hay que tener una cierta forma física, hay que llevar agua y la gente se cree que aquello es... Porque muchas veces se le ha vendido así en los pueblos, vamos a un sitio muy bonito y tal. Y digo, señora, un sitio bonito, pues yo estoy a Plaza Mayor o al puerto de Málaga, que está muy chulo para mirar, pero no se me mete en estos sitios porque luego tengo que mandar un helicóptero a sacarla. Eso es un problema, eso es un problema. Tampoco le puedes poner límite al calor, porque claro, pues posiblemente allí hemos tenido días a 40 y tantos grados. A ver, 40 y tantos grados a uno de Córdoba le da exactamente igual. Y a un sueco posiblemente se me haya muerto. Entonces, no puedes poner ese límite de decir, en este momento cierro y en este momento abro, ¿no? Claro. Pero sé que es verdad que no hemos tenido incidencia, un par de tibias, una cosa de este tipo, y bueno, los resbalones típicos que se pega la gente, pero ninguno más. Ninguno más. La verdad es que estamos sorprendidos. Alguna vez llegará. Vale. ¿Y el precio en función de qué se ha fijado en torno a los 10 euros? El estudio económico que hemos hecho. Es muy fácil, mira, en líneas generales. Hombre, el precio tenemos que fijar algo porque si no se podía cobrar 200 euros. Sí. O sea, y la gente pagaría. Va a pagar 200 euros. Pero hombre, tampoco se trata de eso. Se trata de decir que sea una cosa que sea razonable. Entonces, al final, nosotros la plantilla que tenemos allí estimada son 32 personas. Claro, 32 personas tienen un coste. Uno calcula y tiene un coste. Más, tienen unos costes de mantenimiento. Aquello requiere un mantenimiento. No muy exagerado, pero es un mantenimiento interesante. Requiere reposición de casco, requiere ciertas pequeñas obras, requiere que si todo se vende por internet, pues al final tú tienes unas comisiones con el operador, tienes unas comisiones con las tarjetas de crédito, tienes una serie de historias. Y al final te dice, vamos a ver, y para cubrir todo esto, ¿a cuánto tengo que vender? Teniendo claro que la capacidad máxima son 300.000. Entonces, en 300.000, tú al final haces pues, como hacemos todos los economistas, ¿no? Establecemos pues, tres criterios, ¿no? O sea, o tres escenarios, ¿no? El más pesimista, el más normal y el más optimista. Aunque siempre está el más optimista, que yo siempre parto de que aquello va a estar lleno prácticamente siempre. Y entonces, al final, pues te sale un precio. Claro, a ese precio le tienes que quitar el IVA, ingresarlo y todo este tipo de historias. Y al final, pues tú dices, vamos a ver, de 10 para abajo está bien. Es más, te podría decir que de 6 para arriba no debe, no, o sea, de 6 para abajo no debería de bajar nunca, porque entonces entra, ese es el punto muerto. Claro, juegas con unas variables que no hay quien las sepa. ¿Y qué ocurre? Se cae una roca y hay que cerrar el camino del rey durante un mes pues porque ha destrozado todo. Ya, claro. Pero sí tenemos a los lunes que cerramos, eso se va a seguir manteniendo, los lunes cerrados, porque no hace falta para el mantenimiento. Cerramos días como es. Además, eso lo hemos decidido. Yo creo que pensando en nosotros mismos, ¿no? Cerramos el 24, cerramos mañana, cerramos el 25, cerramos el 31 y cerramos el 1. El día de Reyes no, porque hay gente que tampoco lo celebra. Pero bueno, entendemos que todos los trabajadores tienen familia y entonces, pues, claro, eso es un problema con el turista que queréis. Oye, ¿por qué cerráis el 24? Porque trabajo yo y no tú. Que yo no obviamente voy, pero tengo allí mi gente, sí, pero... entonces mi gente estará, entonces pues que llegará un momento, bueno, pues el día que todo se comercialice, pues a lo mejor lo abres y entonces pues te busca guías y te busca otra forma de tener y, bueno, de generar riqueza en la zona, ¿no? También hasta ahora ha sido muy local en cuanto que los titulares de la pasarela es el Ayuntamiento de Ardales básicamente y el de Álora en un trocito. Bueno, nosotros desde la Diputación, a través de la plataforma o a través de la gestión que nosotros hacemos en el día a día, facilitamos entradas, pero los ayuntamientos tienen sus entradas. Tienen sus entradas porque son propietarios. Entonces, ellos tienen 300 cada uno y ellos con sus entradas están haciendo lo que entienden que tienen que hacer. Como no se ha cobrado y tal, ¿qué es lo que están haciendo? Pues ellos lo han cedido a los establecimientos de su municipio y los establecimientos de su municipio lo que están haciendo es, bueno, pues tenerlo un poco como decir, oye, si te vienes y a dormir aquí, menú, pues tal, o un menú tal, pues te lo facilito, ¿no? Algo que es muy criticable por mucha gente,
A mí particularmente me parece que los municipios tienen que velar porque la gente vaya a su municipio y no se vaya a otro lado. Es una forma de hacer riqueza también para entonces, los municipios. Pues yo no voy a entrar en discutir, me podrá gustar más y tal, pero mira usted, que para entrar al caminito, ¿por qué tengo que comer? Si no, no se trata de comer, se trata de que yo no tengo entrada. Pero si el que las tiene te las puede ofrecer, pero eso es un condicionante, pues hayan puesto sus reglas, ¿no? Entonces, el caso de Álvaro, pues mire usted tiene que ser un establecimiento dedicado a alojamiento, restauración o agencia de viaje. Y además tiene que tener la licencia de apertura y tiene que estar físicamente en el municipio y tiene no sé cuánto, y tiene que estar dado en el IAE, en este epígrafe y tal. Y si usted cumple todo eso, ¿le daré o no le daré? Y a ti, porque eres una agencia de viaje, te voy a dar un cupo de 40 o de 50. Y a ti, que eres un establecimiento nacional, pues te voy a dar de 25. Y me tienes que hacer... Y ellos se han establecido sus propias normas. Lo cual a nosotros, desde el punto de vista de gestión, nos viene muy bien. Porque no solamente hay que llevar el caminito, sino que hay que enseñar a los del territorio a que aprendan que ahora le vienen muertos, de verdad. Porque ahora tienen que negociar. ¿Tienen que negociar? Pues no sé. O sea, nosotros también queremos diversificar, por eso tenemos una comisión de seguimiento, de manera que no todos los huevos se pongan en el mismo plato. Porque si no llega un tuit o llega un halcón, no sé cuánto, se queda con toda la entrada de todos los días. Fin de la película. Entonces, no, tampoco queremos eso. ¿Y cuándo se piensan poner las entradas a la venta? Pues yo estoy trabajando para que sea el 1 de abril. Pero yo creo que no llegamos. No llegamos porque los plazos de la administración son tremendos. O sea, nosotros llevamos... Para que haya una idea, firmamos un convenio a principio de año, ese convenio ha habido que modificarlo con una adenda, que lo hemos aprobado nosotros el 1 de diciembre, nosotros Diputación, el Ayuntamiento de Ardales lo aprobó el día 15, y el de Álora el día 15 de diciembre, y el de Ardales ayer, antes de ayer. Detrás de esa adenda viene un convenio, claro, lo hemos hecho todo a la vez, pues más o menos la Diputación todavía no lo tiene aprobado, los otros dos sí lo tienen aprobado, y detrás de todo eso viene el pliego, que es el que sale a concurso para que cualquier empresa pueda acceder a eso. Ese pliego lo tengo yo terminado, pero hasta que no tenga aprobado todo lo anterior, no podemos ponerlo. Y ahora hay que publicarlo, y ahora Europa, y ahora para arriba, y ahora la oferta, y ahora Pepito dice una cosa, y ahora dice otra cosa, y ahora recurro, que va a estar ahí. Entonces, del 1 de enero hasta abril, como siempre, entrada y salvo marzo, que lo deja fuera. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado esto corriese mucho, yo necesito como mínimo un mes para ajustar lo que es el camino. Por ejemplo, le hemos puesto torno. ¿Cuándo fuiste tú? En septiembre. Vale, no había torno. Ahora hay tornos. Ahora hay jaulas como los FAI, ¿no? De manera que tú entras. Ah, ¿sí? Y entonces, claro, y llegará un momento y que esos tornos los tengo conectados a un software que todavía lo tengo, pero no lo tengo conectado. De manera que al final tú vas con tu entrada, con tu lector, y tú la pasas y te abre o saca. Entonces, si la pierdes no eres tú, entonces no, ni va a poder entrar, ni va a poder salir y se va a liar el pollo. Si hay que hacer todos esos ajustes ligados a una pasarela de pago, pues no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, en principio, como siempre, nosotros, por ejemplo, en el mes de diciembre, en un momento determinado, yo vi que teníais dando vueltas unas cuantas entradas y al final sacamos 10.000 entradas nuevas. Las puse. Eso me duró en la plataforma. Nada. Bueno, pues si yo veo que en un momento determinado, en torno a febrero, no se van a cumplir los plazos de marzo, bueno, pues ya lo analizamos y posiblemente pues ya está. Abro los 15 primeros días y saco a la calle 20.000 entradas. Mire, a ver cómo va. Y listo. Y poco más. ¿Qué más cosas? Márquete un poco, de verdad. Claro, es que en realidad no hace falta. No hace falta. Todo lo contrario. Ahora es curioso porque se está produciendo un fenómeno un tanto gracioso con los municipios, ¿no? Ayer me decía la alcaldesa de Ardales, María del Mar, que este es el mejor año de Ardales. Claro, pero no por el caminito. El caminito está muy lejos de Ardales. La gente que mueve. Claro, hay gente bueno, que simplemente pues, va allí, no, ya no es que se aloje o coma o lo que sea, que sí que lo hace, ¿no? Pero la gente pues, va a comprar su mantecado, compra su aceite, compra su guanto, en fin, que también le mueve una curiosidad por ver cómo son ese municipio del entorno, ¿no? La gente que es más mayor que sabe que no va a poder acceder al camino porque no lo van a poder hacer, ¿no? Pero bueno, se va meneando un algo donde nosotros estamos con un plan especial, bueno, está el camino donde está, pero luego por encima tenemos evidentemente Bobastro, en Ardal, tenemos las cuevas de Trinidad Grum, por encima de Bobastro hacia Campello está la zona de la Aguililla, que es una zona donde hay tumbas prehistóricas, y así un montón de cosas, de manera que al final, pues tú realmente desde Antequera, donde los dólmenes, estamos intentando que sea patrimonio de la humanidad y todo este tipo de cosas, hasta realmente la provincia de, o sea, hasta la costa, pues realmente sea un área de influencia.
porque el turista al final lo que yo le tengo que ofertar es que conozca cosas, que haga cosas, variedad. Que las vea. Con lo cual, pues hay grandes movimientos. Por ejemplo, el otro día estuvimos en el hostel que hay aquí, enfrente del Teatro Romano, uh-huh. el Batica, se llama, no me acuerdo. Bueno, el grandote este que está chulo. Batic. Entonces, bueno, ahora se está haciendo un hostel en Benarrabá, en la Sardinia Ronda. Un hostel chulísimo. Y en un momento determinado, es un tipo de clientela que a lo mejor viene con su mochila para arriba y para abajo, que quiere ver el Camino del Rey, estar en Málaga y pegarse al festival, y tres días después decir, pues me voy a Ronda, y entonces allí me dedico a hacer ferrata, o un deceso en Piragua, o no sé cuánto, y luego pues ya me voy a mi país otra vez. En fin. Pero es verdad que mucha gente, el punto que ha encontrado, ese pivote, es el caminito. Es el caminito. Por una vez en la vida, parece que todo el mundo se ha puesto de acuerdo. Luego, pues tenemos los problemas locales que siempre van a existir en todo este tipo de cosas. Eso de yo dirijo mi casa, pero es tuya, pues tiene los inconvenientes que tiene. Claro. La diputación en ese sentido, pues quizás lo tiene un poco más fácil. Es decir, muy bien, pues págalo tú. Y entonces, ya, ¿no? Ahí se acabó la conversación. Entonces, tú ten en cuenta que nosotros, el primer estudio de impacto económico que hicimos, rondaba los 40 millones, una cosa así, teniendo en cuenta que no hemos gastado 3. O sea, realmente tenemos la capacidad de prácticamente 45 o 60 días de haber recuperado toda la inversión. Entonces, claro, si lo comparas con toda la obra faraónica que de vez en cuando se le ocurre a alguien, sobre todo de por ahí, pues claro, de repente hay uno que te hace un aeropuerto, de repente un puente que no va a traer nada, de repente todo este tipo de cosas. Entonces ahí sí te gastas dinero y tú dices, bueno, ¿y eso en qué repercute en la población? Entonces está muy bien, está muy bien. Hemos generado sobre todo una mirada hacia el interior, ¿no? Así es decir, venga, y la gente de repente pues quiere ir. Y luego estamos favoreciendo, que eso también lo ha hecho la crisis, pues que la gente de repente, yo creo que hemos hecho rico al Decathlon entre todos, ¿no? Sí. Claro, de repente la gente, sí, lo de la PlayStation está muy bien, pero hay ya cantidad de gente, los chavales y tal, que todos quieren igual caminito, no sé cuánto. Entonces ya de repente luego quieren hacer una ruta. De repente quieren hacer, no sé qué. De hecho nosotros vamos a plantear ahora, bueno, plantear no, que la tenemos, no la hemos presentado, una pequeña guía de la Gran Senda con 20 etapas fáciles. Entonces, de repente, ya lo de las gambas está muy bien, pero el bocata de tortilla volvemos a recuperarlo. Y entonces te cuentas la cantidad de gente dando vueltas hasta el punto que hemos tenido que hacer una campaña la semana pasada donde... somos senderistas, no somos domingueros. Una cosa, claro, que ya se te escapa un poco de la mano, que llega un momento que tú dices, coño, es que esto hay un montón de gente. Y a lo mejor, pues mira, pues realmente está bien en que con cosas como esta, mi diputada, que además ella es medioambientóloga, dice que nosotros somos el mayor nicho de formación medioambiental de la provincia de Málaga y posiblemente en el mundo entero. Porque cuando alguien va al caminito, se le da la charla. Y tú vas por el camino y no hay ni un papel, es una cosa. No hay. Ni hay ni un papel, ni nadie se quita el casco. Es una cosa que tú dices, joder, claro, un cuarto de millón de personas donde se educan y valoran qué es lo que hay, pues de repente, claro, el camino es que atraviesa un paraje natural y tú ves aquellas formaciones geológicas, y si tienes suerte, una cabra monte, en fin, te aporta una serie de valores que ya son casi espirituales o personales, ¿no? Y tú dices, oye, pues esto está muy bien, a mí me gusta. Y le cogen el gustillo. Digo que le cogen el gustillo. Ya tengo a todos los niños dándole la lata que quieren una bota Salomón, que quieren una Merrell, que quieren una Chile. Te digo, chiquillo, tú no quieres una PlayStation como tú. Eso era antes. Claro, y ahora pues quieren eso y quieren estar, y ahora con las bicicletas, que es el siguiente problema que vamos a tener. Porque claro, hay dos personas, o dos tipologías de personas en la montaña, ¿no? El que le gusta el senderismo y el que le gusta la BTT. Claro, el senderista y la BTT, pues, un día la bicicleta que se lanza se va a llevar por delante a alguien, entonces empezaremos a tener esos problemas porque no hay regulación de tráfico, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, al final es lo que es. Así que es el Caminito del Rey. Pues muy bien. Muchas gracias.